la protesta esta por el salario docente y condiciones dignas de trabajo fue a principio de año, ya había empezado. Y con el inicio de la pandemia, bueno, como forma natural se diluyó esa protesta. Pero ahora, que otra vez con las informaciones que tenemos de la vuelta a las actividades escolares, bueno, nosotros estamos exigiendo, aparte de el salario, que haya condiciones de bioseguridad en las escuelas, ¿no es cierto? Y que haya condiciones dignas de trabajo y de salubridad también en las escuelas. Y que haya personal de servicio en cada una de las escuelas para garantizar también la limpieza de los locales escolares. Ustedes, cada uno conoce sus instituciones educativas, digamos, los edificios escolares, cómo funciona el sistema de limpieza, digamos, que se hace habitualmente. ¿Qué es lo que ven, digamos, como principal inconveniente en caso de que vuelvan a las escuelas, de tratar de controlar en ese sentido? ¿Qué información tienen ustedes de cómo va a ser? No tenemos información de cómo se va a volver a las escuelas. Tampoco el Consejo General de Educación ni el Ministerio se sienta a discutir con los distintos sectores el protocolo para la vuelta a las actividades escolares. Pero, o sea, se habla como digo, una posibilidad, pero no hay nada, es como que no hay nada asegurado, todavía está todo muy en el aire, ¿no? Claro, está todo muy en el aire, pero se está hablando. Y se está hablando de las autoridades provinciales, justamente. ¿Sí? Está hablando el ministro de Educación y el Consejo General de Educación, ¿sí? Entonces, son nuestras autoridades, son los que están manejando los tiempos y están manejando cuándo se va a volver a clase. Estaban hablando de septiembre. Las dificultades son, yo creo que son de conocimiento público, ¿no es cierto? Es decir, la mayoría de los alumnos no tienen computadora, no tienen acceso a celulares, no tienen internet en sus casas, no tienen acceso a internet. Entonces es muy difícil la llegada a los alumnos. También la situación de no tener un control, ¿sí? O por ahí que los padres no están todo el día en la casa porque tienen que trabajar. Los chicos tampoco tienen no dan respuesta a esta forma de trabajo. Bueno, Carlos, volviendo al reclamo que realizan los docentes, ¿cómo continúa esto a partir de ahora? Bueno, se continúa con reuniones en cada una de las localidades, en las distintas localidades de la provincia. Cada localidad o cada departamento tiene forma particular, digamos, de realizar la protesta. Se juntan algunos, como nosotros nos juntamos acá en el Arco, para hacer distintas actividades. Hoy, por ejemplo, uno de los docentes del departamento nos dio una charla sobre el presupuesto que está tratando la Cámara de Representantes y las perspectivas salariales que nosotros tenemos para el año que viene en relación a este presupuesto que se está discutiendo en la Cámara de Representantes.